Estamos aquí con Abel Arteaga, subsecretario de Educación Superior y Media Superior de Guanajuato, de la Secretaría de Educación. Abel, gracias. Con la agenda que traes siempre tengo que agradecerte que te des un tiempo para venir con nosotros, ¿no? No, al contrario, Ronaldo, muy buenas tardes y muchas gracias por permitirnos platicar con tus seguidores. Aquí estamos. Te invitamos y también tú tienes mucho interés en platicar sobre este tema, que además creo que debe ser del interés del auditorio, de lo que están impulsando mucho en este momento en la SEG, que es este modelo dual en varias, no en todas, pero en muchas de las instituciones técnicas de educación superior de Guanajuato. Sí, es correcto. Fíjate que este es un modelo que se está tratando de impulsar desde la Secretaría de Educación Pública, aunque obviamente Guanajuato es uno de los pioneros en esta materia. Y es una modalidad de estudio que creo que lo hace mucho más pertinente y atractivo para los estudiantes en el bachillerato y también en la universidad, el poder hacer ese proceso de transición entre la vida escolar y complementar su formación profesional o técnica ya dentro de empresas, obviamente en programas que se definen de una manera muy bien estructurada, que permiten obviamente cubrir el programa de estudios del sistema educativo, en este caso que esté participando, pero en proyectos reales también seguidos dentro de la empresa. Concretamente, el modelo dual implica no solamente esta doble vertiente de laboral y poder trabajar o continuar estudiando, sino además ir a las empresas. Esa es la parte también diferente. Sí, eso es lo padre. Los chicos pueden estar, más bien deben de estar el primer año de sus estudios, ya sean en este caso en el bachillerato o en la universidad, dentro de las aulas, obviamente aprendiendo los conceptos básicos y algunas competencias genéricas y disciplinares. Pero ya lo que es el aprendizaje de las competencias técnicas o las competencias profesionales, en lugar de hacerlo dentro de las aulas, hacerlo en los laboratorios de la propia escuela, lo hacen directamente en campo. El mundo real. En el mundo real, en las empresas, y eso hace más pertinente la formación, hace que los jóvenes realmente desarrollen esas competencias que requieren y que están demandando las empresas. Obviamente se vinculan con lo que es obviamente la filosofía de la empresa, se vinculan con lo que es el modelo o los procesos con los cuales trabajan estas empresas y por lo tanto los hace altamente empleables. Es un programa que no solamente es impulsado por la Secretaría de Educación, sino que también aquí hay un trabajo transversal muy interesante. Está trabajando obviamente Secretaría de Desarrollo Económico, promoviendo la participación de más empresas en este modelo mexicano de formación dual, pero también está participando las cámaras empresariales, por ejemplo, de Coparmex, que también está haciendo ahí una labor de vinculación con las empresas asociadas, y obviamente las instituciones educativas. En esta fase piloto, porque es una fase piloto que nos pidió ejecutar la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, estamos hoy en día trabajando con Alep y con CECITEJ. Que son bachilleratos. Son bachilleratos. Pero, las universidades tecnológicas que hay en Guanajuato. Sí, comentaba que... Digo, los politécnicos. Los también. Politécnicos, sí. En realidad, el programa en Guanajuato tenemos muchos más años operándolo, a lo mejor no con esta característica del modelo mexicano de formación dual. Sin embargo, sí traemos ese trabajo ya previo, incluso con el ITESI, por ejemplo, de Irapuato, o incluso con algunos tecnológicos que están ya operando, sobre todo con empresas que traen esa filosofía. Se me ocurren varias preguntas, Abel. A ver, primero, ¿esto ha sido posible más desde que en Guanajuato hay grandes corporativos globales como las automotrices, que yo creo que incorporan mucho eso desde sus estrategias? ¿Qué pasa con los empresarios mexicanos, sobre todo los pequeños, los medianos, las empresas que pues, han venido navegando con crisis y todo, textileros, zapateros, logran incorporarse, logran aprovechar esto? Mira, definitivamente en la prueba piloto, hoy en día estamos trabajando con 8 empresas aquí en Guanajuato. De esas 8 empresas, 6 son transnacionales. La mayoría son alemanas, pero traemos japonesas, italianas. Pero ya hay 2 empresas mexicanas también participando en este programa. ¿Guanajuatenses? La Esmeralda, y que es en el área de lácteos, en San Miguel de Allende, y lo que es Mave, también allá en el área de Laja Bajío. Entonces,
Precisamente lo que nosotros estamos buscando es que las empresas mexicanas crean en estos modelos. Estos modelos son altamente probados, y digo, los alemanes son los... Brasil, creo, entiendo que tiene... Los primeros, Brasil, a través de los centros también de formación que le llaman SENAI, en el caso del área industrial, también tienen muchos años operando con mucho éxito. Entonces, aquí en Guanajuato estamos haciendo esta prueba. A nivel nacional se está haciendo también este ejercicio, pero solamente están participando 7 entidades federativas. ¿Están invitando a más? Claro. ¿A más empresas, por ejemplo, en Guanajuato? Sí, la intención, por ejemplo, ayer tuvimos reunión de comité y la intención es por lo menos crecer entre 15 y 20 empresas en esta etapa piloto que todavía estamos ejecutando. Obviamente, la etapa piloto, ¿qué nos está permitiendo? Afinar el modelo, ver qué requerimientos se tienen en las instituciones, las capacidades también que tenemos para trabajar. ¿Cuántos jóvenes están participando? ¿Tienes la cifra en la cabeza? Ahorita en Guanajuato, en el modelo mexicano, son solamente 44. En estas ocho empresas. El tema está en que las empresas necesitan... Pero si este piloto funciona, lo van a detonar. Claro, más ampliamente. Se va a buscar, obviamente, ampliar tanto el universo de empresas como el universo de estudiantes que puedan verse beneficiados. La meta nacional es que al término del sexenio, al menos 400 mil, entre 400 mil y 500 mil estudiantes pasen por esta modalidad educativa. En todo el país. Y obviamente que eso les permita realmente incidir en la mayor productividad y competitividad de las empresas. La empresa, entiendo que es un programa piloto, pero bueno, ya deben estarse perfilando algunas líneas de acción. La empresa te pide modificar tus currículas o te dice qué es pertinente y qué no es pertinente. ¿Hay esa posibilidad para orientarlo más a lo que ellos quieren? Eso es precisamente lo interesante. Siempre ha habido esa, a veces hasta un poco divorcio, aunque yo digo, nunca estuvieron casados, pero divorcio entre lo que es la escuela y la empresa. No, llegan los chavos y dicen, eso no me enseñaron. Así es. Y entonces, este programa... En todas las carreras. Pasa en todos los programas y esta es una oportunidad sin igual también para las empresas, porque digo, obviamente hay una estructura curricular que ya está definida para desarrollar las competencias, en el caso del bachillerato, las competencias básicas y genéricas que debe desarrollar cualquier joven que curse este nivel educativo. Pero las competencias profesionales se toman en cuenta los perfiles que la empresa necesita, y en un trabajo conjunto entre los expertos académicos de la escuela y un entrenador o un supervisor que define la empresa, hacen ese match con las actividades que desarrollan los jóvenes dentro de la empresa. A diferencia de un esquema de prácticas profesionales o de servicio social, que simplemente van y hacen una actividad rutinaria. Poniéndolos a archivar, sí, o cosas por el estilo. O actividades que no agregan valor. Aquí se desarrolla todo un programa de desarrollo individual y de rotación dentro de la empresa para que desarrollen todas esas competencias que marca el plan de estudios, pero que sean con la tecnología y que sean con, obviamente, los modelos con los que operan estas nuevas empresas, ¿no? Las filosofías que tienen de trabajo, las metodologías, todo eso se incorpora, y por lo tanto el joven verdaderamente, aparte de adquirir experiencia real, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Los jóvenes egresan del bachillerato y quieren incorporarse al mercado laboral, lo primero que le dices es que no traes experiencia, ¿no? Y aquí este programa les da desde un año o hasta dos años, dependiendo del acuerdo que se tome con cada una de las empresas. ¿La empresa paga algo? ¿Les da algún tipo de beca? En el modelo mexicano, la empresa cubre un arancel para poder participar. Pero eso lo que le permite es precisamente adquirir capacitación para sus gentes que van a destinar al área de precisamente de la formación dual, todo lo que es el soporte y la asesoría para los sistemas en los cuales hay que estar trabajando y reportando la información y seguimiento de los estudiantes, porque se convierten en aliados de la escuela. Claro. Precisamente para el seguimiento de sus programas educativos. Y eso es lo único que cubre la empresa. Creo que alrededor de 5,000 pesos por estudiante. ¿Pero eso ingresa a la Secretaría? Ingresa, no, no. En este caso... A la escuela. Coparmex es quien está, recibiendo ese recurso y lo utiliza para los programas de capacitación, tanto los profesores en las escuelas como los profesores que están dentro de la empresa. De ahí en más, el joven también tiene un beneficio, porque el joven, en el momento en que se incorpora al programa dual, de facto recibe una beca salario que viene obviamente apoyado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todos los jóvenes que están participando en el programa dual
van a tener esa beca salario durante el tiempo que dure su laborando. Programa, que los programas pueden ser desde 2 años o programas de 1 año, dependiendo de las necesidades de la empresa y de la necesidad también del desarrollo de las competencias de los jóvenes. ¿Cuándo se tiene contemplado cerrar la etapa de pilotaje y abrir el programa ya? Mira, el pilotaje tenemos ahorita 6 meses prácticamente de que lo iniciamos. Te decía, son hoy en día 8 empresas, son dos institutos de bachillerato con perfil tecnológico los que están participando. Pero vamos a abrir una segunda etapa de esta prueba piloto para algunas de las áreas que hemos visto de oportunidad que hay que mejorar precisamente en esa coordinación con las empresas para darle un mejor seguimiento al estudiante y asegurar la calidad del programa. Seguramente durante lo que resta del año estaremos todavía en fase piloto y una vez que se entreguen los resultados a la federación se podrá tener obviamente la dimensión de lo que esto va a implicar y poderlo masificar, porque también digo, al final de cuentas son programas que difícilmente los vamos a poder incorporar a toda la población estudiantil en este tipo de programas, porque sí, no hay los lugares suficientes en las empresas y obviamente el seguimiento que se tiene que dar a cada estudiante pues es muy personalizado. Entonces son programas sí a lo mejor selectivos, pero que van a ser un elemento diferenciador en la competitividad y en la empleabilidad también de la gente, ¿no? Abel, tienes en este momento la feria profesiográfica aquí y vocacional. Así es, aquí en León, ayer arrancó y es una oportunidad también sin igual para todos los estudiantes de secundaria que están por terminar la secundaria y también los del bachillerato. Tenemos, es la muestra más grande. Ahí las universidades van y ofrecen sus carreras a los jóvenes. Aparte de poner a su disposición toda la oferta pública y privada que existe en el estado, hay sesiones en las cuales les dan orientación vocacional, pueden aplicar test. Si el chico todavía está dudando de qué quiere estudiar, les dan opciones, bueno, a través de test les dicen, ¿sabes qué? Pues tu perfil te lleva hacia este tipo de carreras. Hay gente que los está también dando algunas charlas precisamente para proyecto de vida. En realidad es todo un conjunto de actividades que vale la pena. Que son chavos de estos de prepa que dicen, no sé qué estudiar y nada, me llama la atención, o me gustan muchas cosas al mismo tiempo. Yendo a esta feria profesiográfica puede tener elementos para tomar una buena decisión. Totalmente, y aquí lo importante es que no solamente son las carreras tradicionales, sino que conozcan precisamente con los proyectos de desarrollo económico que hay en el estado, todas las nuevas carreras que se están abriendo en las instituciones públicas y privadas, también los programas de becas, es importantísimo. Hay chicos, en un estudio que hicimos alrededor de 100,000 estudiantes de tercero de secundaria, de esos alrededor de 8,000 nos dicen, ¿sabes qué? No voy a continuar estudiando en el bachillerato. Y les preguntamos, ¿por qué? Y casi el 30% dice, porque no tenemos recursos económicos en mi casa. La verdad es que ya el bachillerato público adquirió la gratuidad, entonces no debería ser una limitante el no tener recursos. Al contrario, hay programas de apoyo que aparte de la gratuidad propiamente del servicio educativo, está becas que les permiten. Pues también estudiantes de secundaria interesados en ingresar al bachillerato también te encuentran ahí orientación. Encuentran el apoyo y la orientación a través de las mismas instituciones, pero también hay un módulo de la Secretaría de Educación ahí Poliforum. En el Poliforum en León. Invito a los padres de familia, invito a todos los estudiantes que estén terminando ya sea su secundario o su bachillerato, que vayan y que se informen, se arriesguen a preguntar. Eso es básicamente, claro, que se arriesguen a preguntar. El peor daño que pueden tener es aprender un poco más. ¿Hasta cuándo dura la feria? La feria termina el día 14. O sea, mañana. O sea, el día de mañana. Entonces, sí, queda todavía el día de hoy y mañana para que puedan acercarse y orientarse, los padres de familia, informarse y darle una mejor opinión a sus hijos. Al final de cuentas, la decisión de qué estudiar es del joven y esa decisión es tan importante que puede ser la diferencia entre trascender o una frustración, ¿no? Claro. Trascender, vamos, como persona y como incluso que los años de estudio sean una diversión y no una carga, ¿no? Así es, lo que te gusta. Eso es lo que van a hacer toda su vida. Entonces, que tomen las mejores decisiones y obviamente, si lo hacen con más informado y con gente profesional que los puede orientar, pues qué mejor. Y ahí en la feria, en el caso de León, en el Poliforum, pues creo que se conjugan todos esos elementos. Hay expertos, hay obviamente la disposición de mucha gente que colabora en las instituciones educativas para poderlos orientar. Abel, muchísimas gracias. Seguimos platicando y vemos cómo avanza este programa de formación dual, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Es el subsecretario de Educación,
Media Superior y Superior de Guanajuato, Abel Arteaga. Yo regreso.